Bienvenidos a Misiones Online TV, otro capítulo de la historia, y hoy con una historia muy particular y movilizante para todos los habitantes de la zona sur de la provincia, especialmente porque vamos a hablar de los trenes. Y para ello tenemos a Analía Colazo Videgain, que es la presidenta del Ferroclub Nordeste Argentino, que está justamente en estos días inaugurando una muestra muy importante sobre la historia de los trenes en Misiones. Analía, bienvenida. Hola, buenas noches, muchas gracias. Bueno, están inaugurando una muestra sobre la actualidad de los trenes en la región, ¿es así? Sobre la actualidad de las estaciones en la región. Ajá. Porque lamentablemente trenes en la zona no tenemos. Claro. Pero sí el estado de lo que fue la formación del Gran Capitán, que fue, digamos, el que siempre recorrió la Mesopotamia, y así también de todas las estaciones de Misiones. ¿El Gran Capitán llega hasta actualidad? ¿Llega en la actualidad hasta dónde? No, el Gran Capitán no está funcionando desde noviembre del 2011. ¿No funcionó nunca más? No funcionó más. ¿Y las estaciones en qué quedaron? Y las estaciones, o sea, la única que está funcional es la estación de Garupá, que es la que funciona con el Belgrano Cargas, Trenes y Logística, que es el que trae toda la parte de transporte de cargas 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes, y nada más, sacando de que ahí sale el tren que hace, digamos, Encarnación Posadas, que sale, pero no sale originalmente de ahí como debería ser por contrato, sino que sale acá de Posadas, pero después ninguna otra función más. Ajá. Y en este contexto ustedes están trabajando para que la estación de Miguel Lanús se transforme en un museo. En un museo, sí. Se cuenta con el aval del Museo Nacional Ferroviario, en una carta dirigida al gobernador Pasalacqua, firmada y sellada por el presidente del Museo Nacional Ferroviario, como así también Trenes Argentinos, el ADIFSE, que es Administración de Infraestructura Ferroviaria de Sociedad del Estado, y ellos conforman, digamos, lo que es el Museo Nacional Ferroviario, y esto sería una sede, la más amplia que existiría, porque nace acá en Misiones y se pueden crear subsedes hasta a donde uno quiera dentro de la región. Y a su vez, lo bueno es que sería el más grande, es el primero en el mundo creado por una mujer. Y bueno, para mí es un orgullo representarlo y una gran responsabilidad, obviamente. Pero bueno, me nace del corazón como me nació la lucha siempre por los ferries y va más allá de mí. Claro. Ya que el Ferroclub acá de la provincia, que es en realidad es de la región, es el primero creado y presidido por una mujer a nivel mundial. A nivel mundial, ajá. Sí, así es. Bueno, todo un detalle ese, ¿no? Sí, todo un detalle y toda una responsabilidad. Eso también demuestra un poco que la profesión, y estoy pensando en el pasado, ¿no? La profesión de ferrocarril, vinculada con el ferrocarril, era muy machista. Por lo general eran hombres los que manejaban las locomotoras, los maquinistas, los que estaban a cargo de las estaciones. Sí, siempre antes eran hombres, hoy por hoy no, hoy manejan trenes las mujeres, ajá, son guardas las mujeres, y ya es todo un paso más adelante, ¿no? La mujer se ha ido metiendo a poco en los distintos aspectos. Uh-huh. Pero no, la verdad que es muy lindo poder hacerlo, y en mi parte emotiva y en la historia de mi vida, digamos que seguir la función que hizo mi papá, y bueno, hoy por hoy tener la aposta de poder revalorizar las estaciones como la de Pindapoy, que está totalmente derruida, tratar de recuperar Parada Leis, que está hoy por hoy intrusada y casi no puedes acceder ni siquiera acercarte a tomar una fotografía. Son hechos muy importantes que unen a la historia misionera, claro, y que no son menos. En el caso de la estación de Lanús, es una estación emblemática, está a la orilla del río. Para mí es muy importante recuperarla porque también puedo, o sea, Misiones hoy por hoy turísticamente no tiene un nexo demostrable que atraiga al turista, más que cruzar a Paraguay, que no le beneficia en nada, o ir a Iguazú. Entonces lo que nosotros intentamos desde el museo y desde el Ferroclub es enlazar la ruta de la yerba mate históricamente para que la gente pueda conocerla y poner un tren que la recorra. Entonces eso al turista es atractivo, porque hoy por hoy si lo vemos desde ese punto, el tren más vendido en la Argentina, ¿cuál es? El tren del fin del mundo. Ajá. Misiones tendría, o Posadas tendría. O el tren de las nubes, ¿no? También. También, otro tren. El Misiones tendría, o Posadas tendría, la oportunidad de tener un marco pleno, porque tendría una formación de tren haciendo el emblema de la provincia, que es la yerba mate, claro, y a su vez tendría los ferries, que son únicos en el mundo y que nadie más los tiene. Claro.
O sea, ninguna otra parte, ningún otro museo tiene el valor histórico de tener los ferries flotando al lado de una estación de tren. Uh-huh. Entonces eso es increíble. O sea, turísticamente, históricamente es maravilloso. ¿Y hasta dónde hay conciencia, digo, histórica, ¿no? Hay en la ciudad de Posada, los posadeños en general, ¿tienen un recuerdo del tren, de la estación, del ferry? ¿Cómo es ese vínculo con ese pasado que no es tan lejano en definitiva? No es tan lejano. Bueno, en mi caso yo trabajé en la estación de Posadas. Uh-huh. Y yo siempre digo, una estación vacía es una historia no contada. ¿Por qué? Porque un andén encierra la historia de muchas familias. Y vos hoy hablás con cualquier familia de unos cuantos años acá en la provincia y no hay quien no espere el regreso del tren. Uh-huh. Por eso por ahí para mí es muy triste ver hoy por hoy la formación de Gran Capitán en el estado que está, porque la gente hace un par de meses recibió mediáticamente la promesa de que el tren volvía, y es un imposible. Que esa formación y vuelva a rodar necesita una gran inversión de dinero y mucho amor para restaurarla, porque es una formación que data de 1965, claro. Y emblemáticamente es una formación nacional a diferencia de muchas otras que son extranjeras. Uh-huh. Pero sí, el recuerdo del tren y el amor por el tren unía a los pueblitos, unía a la familia, la posibilidad de ir y de venir a fin de año a ver a tus parientes y la estación se llenaba de gente y era espectacular. Entonces, ¿por qué no unir fuerzas para que, bueno, el gobierno nacional, con el apoyo de la provincia, crea una formación de tren que pueda venir acá, porque esta trocha es diferente de las demás. Nosotros tenemos una trocha media estándar cuando el resto de los ferrocarriles tienen una trocha ancha. Ajá. Entonces no podés trasladar una formación de las otras para acá. Habría que traer una que pudiera rodar acá. ¿Y eso cuando se construyó el ramal hace muchos años fue así? Sí, siempre fue así. O sea, ¿por qué se hizo así? Y la trocha años real es la trocha media estándar. Ajá. Los demás tienen una trocha diferente. Distinta. En realidad nosotros tenemos la trocha emblemática, claro. la real. Que es la que nos vincula con Paraguay. Claro, la que nos vincula con Paraguay. De hecho está la chance ahora, que bueno, no se sabe, yo lo sé, que se va a hacer una bitrocha en el Urquiza. Ajá. Que va a permitir que traiga el tren de cargas con Brasil y se unan en la vía acá y de ahí se traslada a Tucumán, que tiene una trocha angosta. Entonces, claro. Entonces va a ser mucho más rico el movimiento de cargas y a su vez le va a permitir a la gente trasladar sus cosas a otras provincias, que eso es muy bueno para la provincia. Bueno, cuando piensan los trenes, piensan en una gran tragedia nacional, ¿no es cierto? La pérdida del sistema ferroviario en la Argentina implicó una gran tragedia en términos sociales, culturales, económicos, sí. Productivos, etcétera. Ahora, creo que el caso del puente Posadas Encarnación es emblemático de eso, porque en abril del 91 se inaugura el puente para el ferrocarril, que antes sí. Se cruzaba en ferry, y en diciembre del 91 se cierra ese ramal. O sea, se hizo una gran inversión para hacer un puente sí. Y pocos meses después se está cerrando sí. El ferrocarril, ¿no? Sí, es irrisorio, ¿no? Claro. Pero la verdad que si nosotros nos fijamos hoy, eso fue nefasto, no solo... te lo digo como ferroviaria, uh-huh. En ese momento yo trabajaba acá, no solo para nosotros los que estábamos dentro de la familia ferroviaria, porque de repente cerraron los ferrocarriles y cerró el ramal y te quedaste sin trabajo, pero había gente de muchos años, como mi viejo, 45 años de ferroviario, ¿cómo le explicás que eso se terminó? ¿Cómo le decís que no va a volver? ¿Y cómo le sacás la tristeza de los ojos de ver y recorrer la estación? Y hoy por hoy hablas con algún jubilado que quede por ahí y te va a decir que está esperando que vuelva el tren y las historias que son irrepetibles, claro. y únicas y tan tangibles que te permite hasta con la memoria o con la emoción viajar en el tren con lo que te pueden llegar a contar. Claro. Eso es espectacular. Uh-huh. Pero sí, la importancia que tiene para la provincia, el otro día justamente hablaba con un comerciante acá muy importante de la zona y me decía, yo antes cuando funcionaba el tren, cargaba lo que él vende y lo vendía a Santo Tomé. Hoy ya no lo puedo hacer porque si tengo que pagar un flete de un camión me sale fortuna. Yo me mudé acá y mi mudanza vino en tren hace 5 meses. Pero si vos tenés que trasladar una mudanza de Buenos Aires, una familia tipo que tiene que mudarse acá, lo mínimo que te cobran son 25 mil pesos. ¿Quién tiene hoy 25 mil pesos en el bolsillo para mudarse? Sí, el transporte claramente está barato. En cambio, en un tren, vos en un vagón, te dan un vagón, ¿cuánto gastás? Uh-huh.
Yo creo que debes gastar la cuarta parte. Claro. La muestra de fotos se va a estar inaugurando con fotos de Daniel Correa. Sí, de Daniel Correa. Mañana es la charla, a las 19 horas arranca la charla. Van a exponer como licenciada en Historia, María Alejandra Álvarez Pochetti, como licenciada en Turismo, Anita Minder, por parte de la Municipalidad, Silvia Gómez, y por parte de la parte arquitectónica, la arquitecta Liliana Alexou. Y bueno, y quien les habla, digamos, un poco abriendo y cerrando tal vez la charla, pero pienso que ahí la voz la tienen más rica las demás exponentes. Yo puedo hablar desde lo emotivo, que siempre me llega mucho, pero bueno, y Daniel y quien les habla, después abriríamos la muestra fotográfica de Daniel, muy importante y muy linda, porque digamos que fusionada mi amor por lo que hago y su pasión por lo que él hace, hicieron un combo perfecto y la verdad que se va a reflejar en cada una de las fotos que tomó, espectaculares. Bueno, Analía, muchísimas gracias. No, entonces, ustedes sí los esperamos. Bueno, esta fue otra página de la historia aquí en Misiones Online TV.